El tema de conversación. Abrazando las nuevas oportunidades. Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Elaine Enríquez y para mí es un gusto compartir este espacio de tiempo contigo. Comencemos renovando nuestras mentes mientras observamos las nuevas oportunidades que nos esperan. Al comenzar un nuevo año, comenzarás un nuevo capítulo de vida. Date tiempo para meditar sobre todas las cosas pasadas de las que no debemos revivir. Anímate con todas las cosas nuevas que están por venir. Nunca olvidaremos todas las personas que se han adelantado. Manténlas siempre cerca de tu corazón. Mientras respiramos profundamente, Dios nos da un vistazo en la palabra de que todas las cosas obran para nuestro bien. A medida que los nuevos capítulos de nuestras vidas comienzan con la llegada de un nuevo año, nuestro optimismo y fortaleza para mirar hacia adelante con Dios, guiando nuestras vidas diarias, abren un nuevo nivel de revelación en lo sobrenatural. El perdón y la humildad son las dos posesiones más importantes que nos permitirán llegar a cumplir nuestro verdadero destino, nuestro llamado y conquista de cada prueba será mejor en los brazos de Dios, Padre, Jesús nuestro Salvador y el Espíritu Santo en el cual habita toda verdad. Aquí hay un versículo de la Biblia para guardar durante todo el año. Se encuentra en el libro de Gálatas 6, versículos 10, y dice así: Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Dios te ama y yo también. Sigue el consejo bíblico. Tendrás paz y entendimiento para enfrentar las batallas de la vida. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube en OVM Radio. Ahora es un buen momento, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación, disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico, ovmprayforme@gmail.com. Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y hasta pronto.